Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniero. Noches. ¿Cómo están? Hola, hola. Qué puntuales estos niños ahora. Buenas noches. Como es último día, ¿verdad? Hola, Miguel, buenas noches. Como es último día, dijeron vamos a estar temprano ahorita, así nos vamos temprano también. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos allá, Rosy? ¿No ha llovido? Ayer sí, ingeniero, por Dios, llovió. Que llovió fuerte, pero ahora no, gracias a Dios. Es que yo no sé si para allá se ha estado yendo, porque acá de este lado se ha estado poniendo temprano, pero no cae y se ha hecho un calor, pero exagerado, exagerado. Ayer nos avisó la tormenta de un solo. Pues cayó de un solo. Sí. Sí, me imaginé, fíjese, porque vi que por ahí, como que para ese lado iba con ganas. Bueno, pues vamos a ver, ya estamos ya en la recta final, ya prácticamente finalizamos ya todos los temas, solo vamos a ver unas cositas que nos quedó pendiente ahí de los gráficos, que es lo que está ahí todavía que debemos de tocar eso. Bueno, y el tema saben ustedes que es igual a el que hemos estado, bueno, que vimos la semana anterior cuando fue el jueves, ¿verdad? Qué largo el sentido de ustedes estos días de que no los he visto. Ya me hacían falta verlos. Vamos a ver, pues comencemos. Vamos a irnos a, si quieren, en el mismo archivo, en el mismo libro que ustedes estaban trabajando. Y voy a comenzar acá. No, vamos a comenzar, mejor dicho, y lo vamos a hacer juntos. Vamos ahora a hacer otro gráfico. Vamos a ver, vamos a poner los datos, solamente vamos a tener datos ahí. Y lo que vamos a hacer es sacar por lo menos unos dos o tres gráficos de la misma información. Entonces, empecemos ahí. Vamos a poner acá, pongámosle costos. Vamos a ponerle hipoteca. Alimentación. Energía. Comunicaciones. Vestido. Educación. Pago auto. ¿Qué más ponemos aquí? Solamente eso vamos a dejar. Y aquí vamos a poner los valores. Vamos a poner todo eso en ¿cómo se llama? En contabilidad. Voy a poner ahí. Ok. Vamos a trabajar hoy en dos gráficos. Bueno, con dos informaciones. Una que esta es la primera que vamos a hacer, que es algo similar a lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Solo que aquí vamos a manejar de gráficos. Entonces, aquí tenemos cada uno de estos costos. Aquí vamos a poner el total. Y vamos aquí a aplicar el total. Vale. Ok. Vale. Con esa información que tienen ahí, necesito ahorita, por favor, que me armen un gráfico, cualquiera, el que a ustedes se les venga en mente, cualquiera. Que me le pongan ahí el título, que me le pongan ustedes ahí, ¿cómo se llama? Formatos, o sea, personalización. Que me le pongan ahí personalización al gráfico, cualquiera, cualquiera. Y cuando lo vayan haciendo, quiero que me le hagan la captura y me la envíen por el chat, por favor. consulta en lo que están trabajando, por casualidad, ¿les han pasado algún enlace a ustedes de evaluación para llenar una encuesta? No. No. Ok. Ok, Rosy, gracias. ¿Y al chat de WhatsApp lo mandamos? ¿O aquí al chat de aquí? No, no, al de aquí, al de aquí. Casi todos están al día, ¿verdad? Con las evaluaciones. Me estuve revisando y habían como, quiero ver, unos 3 quizás que no habían completado todavía. Nos falta la de este día, que creo que no todos lo han hecho. Quiero ver. Sí, hay algunos que faltan. Por ejemplo, aquí no tengo a Catherine. Solo hizo las 2 primeras. Mirna creo que fue la que no estuvo, ¿verdad? Reinaldo está bien. Sonia le faltan. Aquí está Sonia ahorita. Sonia. Sí, está. Sonia, a usted le falta, ¿verdad? Le falta la cuarta, la cuarta semana, creo que esa es la que me aparece ahí, que no sé si esa es la que falta, y una que dice que es una final. Ahí la mayoría tiene, casi todos lo tienen. Ahí sí, voy a pedirles ahí que lo revisen porque eso tiene que estar hoy mismo. Hoy tiene que estar ya esas notas reflejadas ahí. Bueno, ya lo hicieron, no lo han hecho todavía. Creo que sí me lo mandó alguien por aquí. No, nadie todavía. Yo sí, pero no hay cómo mandarlo. No le aparece. En el chat no le aparece sí. Habilitado a usted. ¿Dónde está una? Ah, es cierto, es que este no lo tienen habilitado. Es cierto, no lo tienen habilitado aquí, quiero ver. Sí, por eso que ni yo les puedo mandar por acá. Entonces envíenlo al del WhatsApp. Okay. Y no lo guarden al de WhatsApp porque si no está habilitado. No sé por qué no lo han habilitado. ¡Ey, qué chivo quedó ese gráfico! Usted, quiero ver, ¿quién estoy? Yo, Melvin. Ah, ok, Melvin. Está chivo ese gráfico. Vamos a ver quién más. Aquí voy a poner a este gente Melvin. Aquí hay otro. Solo que no sé de quién es. Ahí fue el diferente gráfico que utilizó. Ese quedó bonito. Sí, esto también inspirado. No sé de quién es. ¿De quién es este gráfico? No, no sé qué anda el color, ¿no? Ah, de flores. Ok, flor. Tan bonito. Faltan varios todavía. Tengo una consulta. Dígame. Nosotros llegamos hasta aquí, ¿verdad? Pero no nos han dicho cuándo iniciaría el segundo módulo. Siempre hay como un lapso de tiempo que avisan o cómo es. Buena pregunta, Melvin. Y yo solo iba a preguntar a ustedes, solo iba a preguntar si ustedes sabían. Porque en el caso mío, no sé, no me han dicho nada, no me han dicho nada. No sé si van a, cuándo es que los van a continuar, si van a, qué tiempo van a tomar para inscribirse. Fíjense que la mayoría, bueno, no en la mayoría, es que pasa que cada centro es diferente. Algunos lo hacen justo después de terminar, otros después. Ah, aquí vamos a ver. Ah, permítanme un segundo, que aquí tenemos a alguien de acá del centro. Si gustan, buenas noches. Acá me estaban haciendo una pregunta, no sé si lo podemos aprovechar ahorita ya que está usted por acá. Buenas noches, licenciado, claro que sí, con gusto. Vaya, jóvenes, aprovechen entonces, pues ahí. Sí, buenas noches. Hoy termina este módulo, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo tomaría el segundo o cómo estaríamos iniciando. Ok, antes de que haya terminado lo que es el módulo, una semana antes aproximadamente, una semana y media, se notifica a cada una de las empresas, ¿verdad? Para que se nos apoyen con el tema de la documentación, ya que INSAFORP trabaja con documentos actualizados. Así que en este momento posiblemente ya se haya notificado a sus empresas. Sin embargo, ustedes, ¿verdad? Como alumnos nos podrían apoyar acelerando un poco el proceso, tratándose de comunicar con las personas encargadas de recursos humanos, gerencia general, ¿verdad? Para que apoye con el tema de la documentación. Al recibir la verdad y todos van a pasar, solo se estaría pendiente con la fecha de ejecución, ya teniendo toda la documentación lista y con el tema también, si alguno abandona, se tendrían que solventar esos cupos, ¿verdad? Para que puedan seguir ustedes en el mismo módulo siguiente. Ok. Mire, dado en mi caso, por ejemplo, yo cuando quise inscribirme, pues claramente yo tuve que hacer mis movimientos con mis recursos humanos, pero después la de Inglés Corporativo me dice que como la empresa donde yo trabajo está afiliada, yo no tenía que hacer absolutamente nada. Ellos se encargaron, se comunicaron con ellos y pues solamente me dieron los horarios nada más. No sé si seguiría siendo. Ok, sí. Hay unos de que piden los datos con recursos humanos y otras personas que automáticamente la empresa, ¿verdad?, vela por el detalle de los documentos. Entonces, si en su caso fue así, la inscripción no se preocupe, ¿verdad? Cuando ya se obtenga la documentación, se la va a hacer comunicar. Ok, sí, porque hace como una semana y media me escribieron si iba a seguir y yo les dije que sí. Ok, me dijeron. Me imagino que ya está adelantado el proceso. ¿Alguien más que tenga alguna consulta que hacer para aprovechar ahorita? No, va, entonces ahí está la encuesta, lo que les había explicado a ustedes, que les había hablado, mejor dicho. No sé si van a mandar el link por acá o va a ser ahí en el chat del WhatsApp. Perdón, los datos, ¿verdad?, que se utilizan para la encuesta están, se notificaron por medio del WhatsApp. Ustedes pueden revisar si se les hizo llegar por medio de a cada uno de sus correos, se hace llegar, y también se hace llegar por medio de el grupo de WhatsApp. ¿Les llegó la información a ustedes? ¿Revisaron? No sé si hay alguien que, que haya llegado, que se puede confirmar si le llegó los datos, jóvenes. No. Ingeniero, yo estoy revisando mi correo y no, y nada. WhatsApp tampoco. Ok. Vale, dicen de que no les han llegado. Y de acuerdo, permítame. Quiero ver si es esa, No, no, tienen que mandarle la información hay un código de curso, ahí está, por ejemplo, ahí debe de estar el enlace, tiene que estar la fecha de inicio, la fecha de finalización, el nombre del módulo, pero sobre todo el enlace. Bueno, pues no. No, nada que ver. Ok. No. Va, déjenme ver pues si lo encuentro por acá. Veamos. ¿Y en los spanes aparece a ustedes? No hay fecha de cuándo pudo haber llegado. O quizás era fecha distinta para todos. Ahí sí lo ignoro. Eso sí, sí. ¿O de qué correo electrónico tuvo que haber llegado, ingeniero? Tampoco sé. Tampoco sé cuánto que ando buscando también. Es que yo ando casi igual como ustedes, como la cabrita de Heidi. Esperen, ahorita voy a buscar. ¿verdad, Marielos? Ok. Y Marielos, ¿qué se me había hecho? Usted ya no la había visto hasta ahorita que la veo por acá otra vez. Vale, si quieren en lo que van, nos dicen ahí si se encuentra el... Yo el viernes, Marielos, si el viernes nadie estuvo. Por eso no pudo entrar, porque el viernes nadie estuvo. Como se fue a marchar, ¿verdad? Ya no se acuerda usted. Yo sé que eso es la ¿cómo se llama esto? Las ansias que tienen ya porque termine. Es que están ahorita ya más, van directos. Vaya, estamos bien. Ahí creo que me mandaron otros más por ahí. Quiero ver quién más me mandó otro. Abi, me mandó Hilda, me mandó también Abi. Un gráfico de Anías. De hecho, ahorita quiero que trabajemos. Quiero ver cómo le salió el de anillo. Ajá. Solo que quiero ver. Sí, ahí estamos bien. Vale, vamos a hacer ahora otro un poquito diferente. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer. A ver que lo vamos a ir haciendo ya. En lo que nos van buscando ahí el enlace para la evaluación. Que es una encuesta la que tienen que llenar. Vaya, ábranme por favor una nueva hoja. Ahí estamos bien con lo que han hecho ustedes, con los gráficos. Ábranme una nueva hoja y vamos aquí a partir de cero. Y aquí sí traten de irme siguiendo para que no se me vayan a quedar. Ok, vamos a trabajar con 3 meses. Vamos a ver si logramos llegar hasta todo. Vamos a poner enero y vamos a correr de acá de enero a marzo. Un trimestre el que vamos a poner. Ok, vamos a dejar y ya de una sola vez, miren, para que nos vaya quedando ahí bonito. Marquen ustedes, solo que le vamos a hacer algo diferente a le vamos a poner un color, miren, pongámosle un color diferente a cada uno de estos. Y a marzo le vamos a poner también aquí. Vale. Ahí eso que están ahí le vamos a hacer. Avísenme si se me van quedando, por favor. Ok, Melvin, ya. Ok, vaya, entonces creo que estamos bien. Necesito de que estas celdas, las que están aquí a la par de cada uno de los meses, le vamos a aplicar un formato de porcentaje. No todas, a estas 3, les vamos a aplicar un formato de porcentaje. Y vamos a ponerle a pongámosle, vamos a ver, 75, a pongámosle 50 y a pongámosle 30. Sí, que queden esos porcentajes para cada uno de ellos. 75, 50 y 30 van a ser esos porcentajes. Vamos a ver si podemos hacer de una sola vez los 3. Yo creo que tal vez sí alcanzamos a hacer los 3 gráficos. Que, con uno que hagamos nos vamos ahí con todos los demás. Ok, denme un segundito. Ahorita, denme un segundito, por favor, solo quiero revisar algo. Vaya, ok, sigamos, perdón que estaba buscando lo del no sé. Vaya, ya tenemos ese acá, entonces esos datos ahorita los vamos a dejar ahí, los vamos a mantener, pero vamos a poner una fórmula, así es que nos vamos a ir a la primera, a esta que está de enero, y le vamos a poner que esto va a ser igual 100% menos, y le hacen referencia a la celda que tenemos a la izquierda, y ahí nos va a dar a nosotros la diferencia. Vaya, dejémonos ahí solo con enteros, no lo dejemos con decimales, sino con enteros. Ok. Vamos entonces ahorita a pasar a... ¿Qué manda? El 100%. Ahí va la diferencia del 100%. Lo... ¿O se me quedó con la fórmula? Solo le doy enter. Así ve, sí. Así ve. Igual, 100% menos y le hace referencia. Menos. Ajá. Ajá. Okay, para que nos dé el complemento para el 100%. Vaya, ok, voy a pasarles ahorita lo de la encuesta, ya me la mandaron por acá. Permítanme un segundito. Y me dicen, por favor, si se les abre ese, si lo puedo mandar aquí por el chat. Vaya, háganme un favor ahorita, véanme ahí en el chat y me dicen si se les abre la encuesta. Es una encuesta que va a ser ofimática, ahorita se lo voy a poner también. Sí. Tendría que ser, ahorita se las comparto. Véanme por favor si esto es lo que les aparece a ustedes. Con el enlace que les acabo de enviar, esto es lo que les tendría que aparecer. Vaya, Flor, sí, ya me confirmó que ese es. Gracias, Flor. Rosy también. Ok, ahí sí necesito que todos estemos en línea con esto. Sonia también. Ok, vaya, creería que ya todo. Ya vamos con Sonia, Melvin también. Necesito ahí que todos estemos con esto para explicarles cómo llenarlo. Porque si alguien se me queda, se me va a ir a poner toda la información que no es. Ok. Va. Solo vamos a ver algo. Vale, vamos a empezar por esto. Dejemos ahorita esto, solo me van a confirmar y vámonos a la segunda, aquí al segundo literal, segunda pregunta que dice aquí. Todos son obligatorios. Aquí me ponen su nombre completo, por favor. Dejemos la primera ahorita. Dejemos la primera y acá donde dice nombre completo va su nombre tal y como aparece en el DUI. Así como está en el DUI, así tienen que ponerlo. Que como aparece en el DUI es como tienen que verlo inscrito a ustedes. Luego de eso, que me aparece? Aparece ahí su correo electrónico. Si ustedes saben cuál es el correo electrónico con el que lo registraron, mejor. No sé si es el personal o fue con el de dominio privado. Entonces pónganle ahí su correo electrónico, después su número de celular. Ahí va sexo, departamento de residencia, municipio. Luego empresa donde trabaja, que es la empresa que a usted lo inscribió a este curso. Hasta ahí creo que no habría ningún problema, pero si se quedan, me avisan. Yo estoy teniendo algo de problemas con el Inter, no me ha salido todavía. ¿No le sale todavía? No. Si quiere, vuélvale a elimínelo, vuélvalo a copiar y dele otra vez enter. Mira, igual que no existe la clase de matemáticas. Ni video van a poder ver. Le funcionó. En el WhatsApp, ¿verdad? No, aquí se los mandé en este. Si quiere que se los mande al WhatsApp, se los mando también al WhatsApp. Vamos a ver. Está, ¿no? Vale, ahorita se los acabo de mandar también ahí al WhatsApp. Me imagino que los demás ya van hasta donde dice la empresa, ¿verdad? La empresa, ¿dónde están? ¿Cuál sería el proveedor? Vale, ahorita. Solo antes de poner el proveedor, quiero que nos vayamos ahora para la parte superior. Sí, ya tengo aquí el código. En la parte superior, donde dice el número 1, que dice ingrese el número completo de la orden de inicio, es esta, ¿ve? Entonces las estoy copiando acá, se las voy a copiar al chat del Zoom, así para que solo copien y peguen. Se las voy a copiar aquí al grupo de WhatsApp también, para que solo copien y peguen. Eso va a ir aquí, ¿ve? Justo al principio donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio. Eso que está ahí. Si gusta el apoyo para que los chicos puedan entender. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya que el IDE está compartiendo pantalla, vamos a comenzar con la orden de inicio. La orden de inicio es esa de los numeritos que él ha puesto. Lo voy a agregar acá. Ya lo agregó él. Esa vamos a poner. En el número 2 sería el nombre completo, ¿verdad? Cómo se registraron. Sería nombre según DUI. En la pregunta 3 sería el correo electrónico con el cual se registraron con nosotros. Sería con el que tiene acceso a la plataforma. Ok, me apoyan seleccionando el sexo masculino femenino, el departamento de residencia donde actualmente están y también el municipio. La empresa donde trabajan sería según razón social. Si usted no sabe cuál es la razón social de su empresa, Si gusta, bríndenme su nombre completo y en este momento yo le apoyo buscándolo. Si usted tiene dificultades, ¿verdad? Si no, no hay problema. El nombre del proveedor, ¿quién sería quien capacitó en este caso? Que es Ingles Corporativo, Regal Products Inc. International. Ese que ha puesto licenciado en este momento. Ok, nombre de la empresa donde trabajan según razón social. Si usted no se sabe la razón social, con gusto me la pide. En este momento se la brindo. Si estamos bien, sigamos al apartado número 11, por favor. Ok, en este apartado vamos a poner una valoración de los siguientes aspectos relativos con el curso. Considera el tiempo del empleado para desarrollar el curso. Usted va a poner, ¿verdad? Si siente que es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, a excelente. Ahí el campo que usted considere. También es lo mismo con el otro apartado que opina del contenido y la estructura del curso. Es excelente, es ineficiente. Usted selecciona el que considere. La fecha de inicio del curso, vamos todos ahí, comenzó el 21 de agosto. El 21 de agosto, todos poniendo ese, ok, y la fecha de finalización sería la de hoy. 18 de lo que es septiembre. Y ponga una valoración de cómo usted se siente personalmente, ¿verdad? Si está satisfecho, ¿verdad? Con el aprendizaje o insatisfecho. Y en el apartado número 15 estarían brindando, en este caso, lo que es algún curso de interés en el que ustedes consientan, ¿verdad? Que les gustaría aprender. Por el momento les comento que contamos con cursos de... Y en las áreas de inglés, mercadeo, en las de Excel que ustedes ya conocen y en el apartado de redes sociales. Ustedes seleccionan, ¿verdad? No hay problema que sea. Y colocan en el apartado número 16 lo que es un comentario. Cuando usted ya haya terminado cada uno de los pasos, toma una captura y la envía al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Aquí están preguntando, perdón, la razón social dice de Concentrix. Concentrix, ok, con gusto se lo doy en este momento, permítame. Ok, Concentrix sería CGBG Global Service El Salvador CASD. Se lo voy a escribir al grupo de Zoom en este momento, chat de Zoom, ahí está Concentrix. Ok, si ya terminamos, todos colocando, por favor, la capturita con su nombre completo al grupo de WhatsApp. No ha cerrado, Jenny, porque si le da para atrás, para retrocederse, tal vez ahí lo tiene todavía. No sé si le parece. Fíjate que cerré como la pestaña del navegador. No le escuché, Jenny. Vamos a ver. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí me hola? Ajá, dígame. Sí, hoy sí. Me comentaba que cerré la pestaña del navegador. Entonces no tengo nada. No sé si lo vuelvo a llenar o no sé si realmente cuando usted... Vamos a ver. No sé qué procedería en el caso de ella. Ok, si gusta, entra al historial o ingresó como incógnito. Aunque si no ingresó como incógnito, váyase al apartado de historial. Entre la última pestaña, siempre se brinda, ¿verdad? Es último detalle y si no le sale, usted no se preocupe. Ya nosotros sabemos que usted la contestó, le deben enviar. Solo tome la captura con el apartado de abajo que ya se envió, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la consideración y vamos a saberlo. Ok, pero en ese caso sale la encuesta sin llenar, ¿verdad? Porque en el historial me sale últimamente solamente como cuando la empecé a llenar. ¿Así la tendría que mandar? Sí, está bien, así mándela, tome la captura y ponga, entre en paréntesis, he llenado la encuesta, ¿verdad? Para nosotros saber que usted sí la llenó. El único detalle es el inconveniente que se cerró el navegador. Ok, gracias. En nombre del curso, ¿cómo le pongo? Excel básico. Excel básico sería, por favor. Uh-huh. Aquí está, Wendy. Que aparece acá, mire. Regal Products es el penúltimo. La fecha de inicio. Aquí está también. Fue el 21 del 8. 21 del 8 del 2023. Solo se va aquí al calendario, Miguel. Y solo sube ahí el mes, que sería para el mes anterior, y solo busca la fecha, que es 21, y ahí le da clic. Y para el caso fecha de finalización, solo se viene acá donde está también el calendario y ya le aparece marcado que es el día de hoy. En otros cursos de interés no salen opciones, ¿verdad? No, ese si usted tiene alguno en mente que quisiera tomar. ¿Quién está llenando todavía? Ok, Freddy. A mí me falta el primero, el número 1 me falta que llenar nada más. Este número. Sí. Vale, si quieres se lo copio nuevamente, Miguel. Aquí se lo voy a copiar en el WhatsApp, perdón, en el chat del grupo. Así solo lo copia y lo pega. Ahí está. No se olvide tomar la captura de pantalla. ¿Estamos todos ya? No, falta todavía Miguel, ¿verdad? El de Sonia es el último que se ha enviado. Ok, ¿estamos ahí o todavía falta? No sé si tiene algo más que les vaya a decir, Jorge, perdón. Hola. Ya no está. Creo que se fue. Huela, ni cuenta me di cuando le fue. Yo juraba que ahí estaba todavía. Ok, bueno. ¿Cómo se llama? Miguel, ¿todavía estamos ahí o ya estuvo? Que creo que estaba teniendo problemas de internet. Es que me está fallando bastante el internet. Sí, eso me estoy dando cuenta. Pero solo estaba pendiente de enviar, ¿verdad? Sí, solamente me faltaba el código. Y pero lo copió. Y le doy solo. Lo copió, ¿verdad? Porque se lo mandé nuevamente al chat. Sí, ya lo estoy tratando de copiar, pero... Y ya está copiado ahí. ¿A dónde lo tienes que copiar? ¿Cómo, Reinaldo? ¿Cómo que lo saca de la aplicación? O sea, creo que lo último, ¿qué es lo último que les dice a ustedes? Enviar, ¿verdad? O finalizar. No sé cuál es la opción que les da. Quizás le está dando, si lo está haciendo el teléfono, puede ser que le esté dando por otro lado, Reinaldo, y por eso no se está yendo. ¿Cuál es? Okay. Hasta ahí nomás llega. Ok, solo acuérdense de hacer esa captura que les dice a ustedes ahí al final de gracias y esa la mandan junto con su nombre al chat del grupo. Ya para que así ustedes ya queden libres ahí. ¿Qué mandan? Nombre del proveedor es Regal Products Inc. Sí, exacto, ese es. Regal Products Inc. El Salvador, que es el penúltimo. Solo le doy a enviar, ¿verdad? Sí, y le va a aparecer la pantalla de gracias, creo. Entonces, esa es la que tiene que capturar para mandarla allá, junto con su nombre. para evidenciar que fue usted el que lo envió. Solo eso. Vaya. Vamos a ver en lo que termina ahí de mandarlo a Miguel. Esto ya lo copiaron ustedes para las otras dos celdas, ¿verdad? Porque va a ser la misma que va a llevar. Vamos a ver si en 10 minutos podemos hacer por lo menos uno y ustedes después terminan los demás. Ok, esto fíjense que vamos a aplicar, esto estamos aplicando fórmulas. No la vamos a, sí la vamos a necesitar, pero después la vamos a ocultar para que no quede así. Ok, entonces ahora nos vamos a, vamos a ver. Sí, Melvin, por eso es que está Melvin ahora, está esperando la rifa. Sí, al final, por eso quiero que vayamos rápido con esto, porque después lo vamos a hacer. Miren, pero eso es a los que están, los que tienen arriba del 70% de asistencia. Y ahí tengo, son como 12 nada más los que están arriba del 70% de asistencia. Son los que van a estar. Ok, pero sí, sí, la vamos a hacer, Melvin, la rifa. Okay. Vaya. Ok, entonces vamos aquí. Se van a ir fuera ninguna de esas celdas que está seleccionada o de las que hay datos. Váyanse a una celda que esté vacía. Nos vamos a la pestaña insertar. Luego nos vamos a ir aquí a la parte donde están los gráficos de circulares. Esto, donde está el gráfico 2D, 3D. Y nos vamos a ir al gráfico de anillo, a este. Nos va a aparecer en blanco porque no tenemos ningún dato seleccionado, ¿verdad? Ahí tiene que aparecer eso así. La idea aquí es de hacer 3 gráficos, pero no creo que alcancemos a hacer los 3. Pero por lo menos uno que hagamos y va a ser lo mismo para los demás. Entonces, ya teniendo esto acá, les aparece así, en blanco todo. Vamos a darle menú contextual, o si no, le dan seleccionar datos como ustedes quieran. Y aquí vamos a ir seleccionar datos, sino aquí arriba también está. Seleccionar datos y les va a aparecer esto de aquí. ¿Ve? Este cuadrito, este cuadro de diálogo. Entonces, aquí le vamos a poner agregar y tiene que aparecer esto así, ¿ve? Tiene que aparecer el primer, ya el gráfico de anillo. En el nombre de la serie le vamos a poner, nos vamos directamente a donde dice enero. Seleccionamos la celda donde dice enero. Luego nos vamos a ir a donde dice valores de la serie, pero justo acá vamos a irnos después de donde está el 1. Aquí ve. Justo ahí no se vaya a mover con los cursores del teclado. No se vayan a mover con la flecha del teclado. Tiene que irse directamente con el cursor del mouse acá y debe de posicionarse justo después del 1 que aparece ahí. Después del 1 que aparece vamos a poner 19 unos más, pero los vamos a separar por una coma. Le voy a poner acá coma y va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tienen que aparecer 21. O sea, el que ya estaba más 19 que tienen que agregar ustedes. Y cuando le den aceptar, tiene que aparecerles esto así. Y verifiquen acá. Si están los 20, deberían de aparecer. Igual aquí abajo van a ver en la leyenda, ve que aparece, que va del 1 al 20. Ahí deben de estar esos. Si les aparece eso, solo le dan a aceptar y ya tenemos eso ahí. Vamos a quitar la leyenda de esto. Entonces nos vamos a ir aquí a los elementos del gráfico, donde está el signo más. Y le quitamos acá donde dice leyenda, porque no nos interesa eso, que quede fuera la leyenda. Y solo que quede con el título del gráfico, porque se refiere al mes al que estamos trabajando. Como todavía está seleccionado, ¿verdad? Todavía lo tenemos seleccionado, entonces acá nos vamos a ir a darle acá doble clic al anillo como tal. Este está particionado el anillo, ¿verdad? Pues le damos de un solo doble clic. Y nos va a aparecer formato de serie. Si usted lo tiene así afuera, usted se posiciona acá, no me le vaya a dar uno y después otro clic. No, tiene que estar aquí afuera y después sobre, estando sobre cualquiera de estas porciones del anillo, le da doble clic de un solo y le tiene que aparecer el formato de serie, que es lo que tenemos acá. Y en este punto vamos a ver que les tiene que aparecer donde están las opciones de serie. Ahí donde están las opciones de serie. y este vamos a cambiarle el tamaño del agujero del anillo y lo vamos a poner en 45, pongámoslo, 45%. Los otros dos así dejémoslo sin moverlo. Solo el de abajo pongámosle 45% y les va a quedar así. Y si ustedes se fijan, todavía está todo seleccionado. No le vayan a dar clic en otro lado para que se mantenga todavía seleccionado todo eso. Ya le quitamos la leyenda, solo ha quedado el título. Le acabamos de cambiar el tamaño del agujero del anillo, que le hemos puesto el 45%. Y como todavía está seleccionado todo esto, nos vamos a ir aquí a la opción de la pintura, relleno, este que está aquí, el botecito de pintura. Le damos clic ahí y hoy nos van a aparecer dos opciones, relleno y borde. Nos interesa ahorita relleno. Acá, y nos vamos a ir donde dice relleno sólido. Hacemos clic y les va a poner un color ahí. Pero como nosotros lo estamos haciendo, lo vamos a trabajar en base a los colores que hemos puesto acá. Como ya le pusimos relleno sólido, nos vamos aquí abajo. Va a depender de la versión que usted tenga. Busque ahí donde esté el botecito de pintura. Selecciona y ahí busca el color. Quede de acuerdo a lo que habíamos puesto anteriormente. Y ya tendría que aparecerle todo eso de ese color. ¿Sí? ¿Les apareció así? Las leyendas ya no están, solamente tiene el encabezado, ¿verdad? Que es el título. Ok, ahora vamos a darle acá y vamos a seleccionar el gráfico. Acá donde está toda el área del gráfico. Aquí, no justamente el anillo, sino que acá, desde donde aparece el área de gráfico. Y vamos a darle acá en el formato, en la parte superior, en la pestaña de formato, nos vamos a ir donde dice relleno de forma. Y le damos sin, porque no me interesa ver el fondo. Y también el contorno de la forma, le vamos a decir sin contorno de la forma, para que no se vea nada de eso. Entonces, si yo le doy clic afuera, vean, o ya solamente se ve esto, que es el anillo como tal. Pero yo sé que si está toda esta parte es el área del gráfico, si yo le doy clic ahí, ya me vuelve a seleccionar toda el área del gráfico. Teniendo esto, entonces nos vamos a ir a menú contextual y le vamos a decir ahora seleccionar datos nuevamente. Y nos tiene que aparecer el mismo cuadro que anteriormente nos había aparecido y con los datos que ya teníamos también anteriormente. Del primero, que es el que corresponde a lo que tenemos acá. Teniendo esto acá, le decimos agregar. Nombre de la serie, otra vez vamos a hacer seleccionar el nombre acá, que sería el mes, enero. Y en los valores de la serie vamos a eliminar esto que está acá. Allá donde habíamos puesto lo 1,111, eso eliminémoslo. Y vamos a seleccionar estas dos celdas, que es la celda donde habíamos puesto primero el porcentaje y la otra celda que es la que lleva la fórmula. Y le vamos a dar aquí a aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente y les tiene que aparecer eso así. Ya tendría que aparecerle el segundo anillo sobre el anillo principal o el primario que habíamos puesto, que es el que está como casi de fondo. Pero ahorita este otro anillo lo está cubriendo. Ok, entonces vamos ahora y seleccionemos el segundo anillo, el segundo que acabamos de poner. Ok, lo tenemos ahí y le vamos a dar color a este. Seleccionamos la primera parte que es la más larga, la más grande, que es el de color azul. Y a este le vamos a poner sin relleno, así tiene que aparecer. Sin relleno, vean si ya les aparece así. Todavía está seleccionado, todavía está seleccionado. Vean que no hemos quitado la selección. Entonces, acá en el área del gráfico nos vamos a darle menú contextual. Lo pongo acá. Acá sobre el anillo, este, el secundario, menú contextual. Y le vamos a poner acá donde dice cambiar tipo de gráfico de serie. Esta. Y le ponen un chequecito aquí abajo, que es el secundario, y le dan a aceptar. Y ya les tiene que aparecer así. Si a esto les aparece así, solo vienen a seleccionar la otra parte del anillo este que no se había dado nada. La seleccionan, nos vamos a ir. Todavía debería de estar activa la opción de relleno. Le vamos a dar relleno sólido y le va a poner el color que ya anteriormente habíamos seleccionado. Pero lo vamos a cambiar y le vamos a decir que esto queremos que sea color blanco. Tiene que aparecerles así. Color blanco. Seleccionamos esta parte que era la más pequeña, la de color naranja. Le decimos relleno sólido. Le decimos que va a ser color blanco. Y acá la transparencia se lo vamos a cambiar al 25%. Y tendría que aparecerles así. ¿Ve? Ahí debería de quedarles. Vamos a moverlo un poquito para acá. Ahí. Y ya por último, solo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a insertar. Nos vamos a ir aquí a forma. Y vamos a buscar un cuadro, el cuadrado, un rectángulo. Y vamos a dibujar aquí en medio. Aquí en medio dibujamos ese rectángulo. Nos vamos a la barra de fórmula. De un solo. Miren que está seleccionado el rectángulo Nos vamos a la barra de fórmula y le vamos a poner igual. Y le hacemos referencia a este valor que está acá, que es el de 75%. Y le va a aparecer el valor ahí. Para que luego solo nos vayamos a centrar, que es lo que ya nosotros conocemos. Y ahí usted solo le da el tamaño que usted quiera. Si quiere cambiarle el color de la letra, se lo puede cambiar. Y nos vamos a ir al formato para hacer lo mismo que anteriormente hicimos con toda el área del gráfico. Sin relleno y sin contorno. Y así ya nos va a quedar de esta manera. Ahora, ¿cuál era la idea de hacer esto? Lo siguiente. Esto no nos va, sí nos sirve porque nos está sirviendo, pero la vamos a ocultar. Entonces vamos a seleccionar estos valores. Le vamos a decir que lo ponga color blanco para que no se vean. Y acá podemos cambiar. Entonces le vamos a poner 50, por ejemplo, y él me va a cambiar automáticamente la figura del anillo que está ahí, según el valor que tengo. Le voy a poner acá 30 y me va a cubrir nada más el área que corresponde al 30%. Vamos a ponerle el 95% y ahí me va a llenar el 95%. Va a ir de 5 en 5. Porque es lo que estamos haciendo acá, que es lo que se está cubriendo con los 21 que pusimos. Eso es lo que nos representa para cada uno de estos. Ahí, no sé quién logró seguirme. No sé si a alguien le salió. Sí, se nos hizo el tiempo muy corto, ya no pudimos hacerlo bien. Pero a alguien le llegó más o menos por aquí. Si no, ahí después ustedes en el video lo ven y traten de hacerlo. Y hagan también las otras. Aquí a la par ponen el otro que sería de febrero y el otro que va a ser marzo. Y así solo cambian ustedes los valores de los porcentajes y él automáticamente les va a ir cambiando para cada uno de ellos. Ok, Melvin, sí, ahí vean el video porque ya no alcanzamos a ver. Bueno, jóvenes, hoy sí, ya vamos a ir ya terminando. Me falta rapidito, porque ya se nos fue el tiempo. Dos cosas. Primero, necesito la asistencia, que hoy va a ser el último día y al final voy a tener que tomarla porque ya no había más tiempo para hacerlo. Vamos a ver. Vale. Si me regalan ahí, por favor, lo de las cámaras para hacer la toma. Bem, vou com a primeira. Voy con la segunda. Y solo falta la foto de relato. Esa es la última que queda. Vale, vamos a hacer rapidito así. Acuérdense que les dije que arriba del 70%. Y estos son los que me aparecen acá. Vamos a ver, ahorita les pongo. Ya para que no se me haya bloqueado esto. Sí, rapidito. Sí, se me bloqueó. Vamos a ver, y me dicen si lo logran ver. Ahorita tengo bloqueado eso. Ok, vamos a ver si me lo carga ahora. Vaya. Esperaría que se vea, pero... Va, me dicen si se ve la pantalla ahí con la ruleta. Sí. ¿Sí se ve? Sí, sí. Vaya, ok, solo hay alguien que me falta aquí. Creo que es Mariel. ¿Quién es la que me falta? Hay alguien que me falta. Sí, creo que Mariel es lo que me falta aquí. Vale, Marielo, entonces cuando saquemos la primera, ahí la agregamos a ustedes. O ese nombre lo toma ahí para no estar así tanto. Vale, ahí vamos pues. Voy a mover esto, que ya no nos queda tiempo y los voy a apuntar. Son tres los que voy a sacar y después nos ponemos de acuerdo. Ahí me escriben ustedes. Voy con la primera. Solo me avisa, Reinaldo, me avisa cuando lo detenga. Siempre va hay unos segundos que se queda todavía girando, pero cuando usted me diga lo detengo. Voy. Listo. Ya. Ok, Melvin, ahí está el primero. El caballo que me estaba pidiendo. Melvin, vaya Melvin, hoy usted me dice. Vaya. Listo. Miguel. Miguel, ok, vaya Miguel, hoy a usted le toca. Ahora. No, vuelve otra vez usted. Vamos a poner a... Vaya, en el caso de... Vamos a agregar a... Donde está Melvin, si cae en Melvin va a ser también el de Marielos, porque Marielos no está. Entonces vamos a agregar, en vez de Melvin va a quedar Marielos, por si acaso vuelve a caer ahí. Vamos nuevamente, Miguel, porque se quedó ahí usted. Ahora. Uy, no cerré del todo. Esperen. Vale, Freddy. Ok, ahí están. Melvin, Miguel y Freddy. Entonces, sí, cabal. Vale, ya vamos a verlo. Si ahí les voy a ver si les consigo un premio de consuelo a los demás. Me van a... Sí, si no me van a reclamar. Solo una consulta. Todos ustedes... ¿Son de aquí, de San Salvador? No. Yo sí. San Martín. San Martín. Yo soy de la Unión. ¿Ah? ¿Quién es de la Unión? Melvin. De la Unión, me conecto. Reinaldo, menos mal que usted no salió, ¿verdad? Pues ahí usted sí virtual se lo voy a tener que mandar. Freddy también, ya vamos a ver entonces. Ahí me escriben, por favor, para que nos pongamos de acuerdo y el demás igual ahí le puede avisar. Niños, de verdad ha sido un gusto haber estado con ustedes. Espero que algo hayan aprendido. Yo sé que muchos de ustedes ya sabían algo, ya conocían algo, pero igual siempre se aprende un poquito, que sea. Hay algo nuevo que sea. Así que ha sido más que un placer. Se acaban ya todas las ¿cómo se llama? Las desveladas. Yo sé, ya se les veía en las caritas a ustedes. Ya a estas alturas sí ya estamos cansados. Pero de verdad ha sido un placer. Bendiciones para todos ustedes. Se me cuidan y al rato tal vez nos vemos más adelante. Pasen feliz noche, cuídense. Gracias, ingeniero. Gracias. Adiós, cuídense. Adiós.